El debate del estado de la comunidad ha marcado un fin de ciclo para el Partido Popular y Fabra ha desaprovechado su última oportunidad para apostar por la provincia de Castellón, rechazando las propuestas presentadas por los socialistas. El Partido Popular ha dicho que no a infraestructuras fundamentales para la provincia de Castellón, como la licitación inmediata de la B Valencia-Castellón, el desdoblamiento de la Nacional 340, entre otras infraestructuras fundamentales. También ha dicho que no a impulsar un plan extraordinario de rehabilitación con ayudas directas necesario para impulsar la economía en esta provincia. Por otra parte, siguen en su posición de no rechazar el fracking ni apoyar el desmantelamiento del Castor. En definitiva, destacar también la tibieza del Partido Popular en su pulso contra la corrupción al votar que no a que se deniegue el indulto a Carlos Fabra. En definitiva, el presidente Fabra ha evidenciado que preside un gobierno agotado y que tras 20 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha tocado su fin, no tienen credibilidad y la mejor regeneración democrática, lo mejor que nos puede pasar a los valencianos y a los castellonenses en estos momentos y por higiene democrática es la alternancia y que democráticamente el pueblo valenciano y el pueblo en la provincia de Castellón les eche fuera.